tal? Buenas tardes, soy su amiga Jo Sarmiento, estamos en un programa más de DGSTV, TV Aprendiendo, y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 10, yes. Así es. ¿Qué les parece si antes de iniciar nuestro programa nos presentamos? ¿Te parece bien? Iniciamos de aquel lado. Me llamo Oscar Daniel. Muchas gracias. ¿También nos acompaña? Me llamo Melanie Dalai. Yo me llamo Montserrat Rangel. Continuamos con... Yo me llamo Karen Mariana Fernanda Álvarez Rodríguez. Yo me llamo Mariana Cruz. Son los nervios. Yo me llamo Edith Cayetano. Pues, ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa? Hoy vamos a hablar sobre los valores. ¿Qué nos quieren platicar acerca de los valores? ¿Qué traemos preparado, chicos? A ver, adelante. Dale un poco a eso. Así es. Bueno, pues, primero que nada, vamos a hablar de qué son los valores. Y los valores es el comportamiento que debemos de guardar en cierto lugar, porque yo creo que no nos comportamos de la misma manera en la escuela que en nuestra casa. Entonces, debemos de guardar cierto comportamiento en cierto lugar. Y vamos a empezar con el primer valor, que es el respeto. ¿Quién nos quiere platicar acerca del respeto? Te escuchamos. Bueno, el respeto se trata de que, bueno, es cómo es tu comportamiento de ti. Por ejemplo, yo le puedo decir a un compañero tal grosería y ya no lo estaría respetando. Respeto es cuando tú estás, ¿cómo podría decir? Te diriges correctamente hacia correctamente a la persona sin agresiones ni insultos. ¿Qué otro valor nos quieren platicar? Respeto. ¿Qué otro tipo de valores hay? Muchísimos. Amistad. ¿Qué les parece la amistad? Bueno, pues la amistad es un vínculo afectivo que lo llevamos a cabo con otras personas. Y tampoco hay que ser groseros con quien nos caiga mal o no nos llevemos tan bien, solo hay que dirigirle palabras cuando lo necesite y no ser groseros, respetarlos y aceptar como son, ¿verdad? Aceptarlos como piensen y como son. ¿Qué otro valor? Honestidad. ¿Qué significará honestidad? Bueno, pues la honestidad, primero que nada, es hablar con la verdad, no decir mentiras. Si alguien te dice, no sé, tú hiciste tal cosa, pues sí, decir, sí, yo lo hice, perdón. O, no sé, simplemente decir la verdad a todas las personas. ¿Qué otros valores, chicos? ¿De qué otros valores se acuerdan que sean importantes en nuestra vida diaria? Solidaridad, ¿qué significará? Bueno, la solidaridad es ayudar a otras personas que las necesiten, también tratándolas con respeto y con tolerancia, y no ser tan presumidos. Si ayudaste a esa persona es porque lo hiciste con tu voluntad, no estar ayudando a otro y estarlo diciendo a otras personas, porque entonces no serviría de nada, estás presumiendo lo que hiciste a otras personas. Y bueno, para mí eso es lo que quiero decir. Acabas de decir otro valor, tolerancia. Bueno, la tolerancia es respetar opiniones de los demás y la forma de pensar de los demás. No llega hasta un cierto punto porque hay que respetarlos y tolerar todas las ideas que tienen ellos, no hablarles con groserías o pegarles o hacerles bullying. Siempre hay que respetar las opiniones, y si no nos agrada alguna de sus ideas, decirlo con respeto o dar tu idea. A ver, ¿en dónde aprendemos los valores? Pues yo creo que los valores se enseñan desde casa, porque es así como que la raíz de donde tú lo que aprendes en casa lo reflejas en todos los lugares, en la escuela, en casa de un amigo y
pues los valores nacen desde casa, desde que eres pequeño, te van enseñando pues los valores. Para ustedes, ¿cuáles son los valores más importantes? La responsabilidad, porque la responsabilidad es asumir los hechos o las actitudes que tenemos. No podemos decir que no hicimos la tarea o inventarle un pretexto al maestro. A veces se olvida, creo, ¿verdad? En algunas ocasiones. Sí, ajá. Y también tenemos que asumir nuestras acciones y lo que nosotros hacemos. No podemos escapar de ellos o echarle la culpa a los otros, porque eso está mal, y a ti la imagen no se queda mal de la otra persona, sino de ti, porque estás mintiendo y no estás siendo honestos o no estás respetando a los demás. Su compañera, ¿qué tipo de valores son más importantes para ti? Para mí, uno de los valores más importantes es la honestidad, porque si no soy respetuosa con los demás y honesta de que yo tomé alguna cosa, pues todos me van a tratar de una forma indebida. ¿Qué les parece? Vamos de este lado, ¿te parece bien? Valor más importante, a ver, platícanos. No. Bueno, tu compañera te ayuda en lo que te acuerdas de uno, ¿te parece bien? ¿Valor más importante para ti? Pues yo pienso que es el valor de la igualdad, porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, entonces tenemos que respetarnos. Si no hay igualdad, entonces ahí ya no estamos hablando del respeto. Ahora, ¿con quién vamos? Adelante. Bueno, pues yo creo y considero que el más importante es el respeto, porque creo que todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto que todos, ¿no? Porque seas flaquita o seas gordita, tienes que ser tratado mal. Y pues todos somos iguales y todo el mundo tiene derecho a ser respetado de la misma manera que todos. Ahora, ¿qué otro? Para ti, ¿cuál es el valor más importante? Pues la tolerancia, porque también cada uno pensamos de diferente forma y somos de diferente forma. Hay que, bueno, casi todos los valores, creo que hay un respeto, ese sería lo importante. Y bueno, hay que ser tolerantes con quien no nos agrade y con quien nos agrade, porque somos diferentes y pensamos diferentes. Y ahora sí, su compañero nos debía el respeto más importante para él. Bueno, para mí el valor más importante es el amor, porque todos tienen derecho a amar, no importa... No importa la lengua, religión, cultura, etcétera. Todos pueden amar por igual y sin ser, podría decirse, discriminados. Así es el mejor valor, ¿verdad? El amor. No, bueno, ¿para qué te explico, verdad? Chicos, estamos de acuerdo que estamos hablando de los valores morales, pero hay otro tipo de valores. ¿Alguien más nos quiere platicar? ¿Cómo se dividen o cuántos tipos de valores hay? ¿Quién sabe? Bueno, también la honradez, yo creo que es un valor, porque para cada persona tenemos que ser honrada también para respetarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos respetamos y nos damos a conocer mal con las personas, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a ser honrados y las demás personas nos van a tomar como sin respeto o no nos van a tomar en serio. Y bueno, si nosotros llegamos a querer corregir ese error, va a ser muy difícil, porque las demás personas ya van a tener una imagen mal de nosotros. Bueno, también existen otros valores, pero estos son negativos, se llaman antivalores, y es lo contrario de los valores que llevamos a cabo. Ya también puede llegar desde casa, como no ser honesto, ser mentiroso o odiar a las demás personas, que creo que no está bien, porque porque cada quien es diferente y no tienes que pensar en ti mismo, sino también en demás personas. Ahora, ¿qué tipo de valores fomentamos en la escuela?
Pues yo creo que primero que nada es el respeto siempre, porque siempre tenemos que respetar a nuestros compañeros y también a nuestros maestros, que por ejemplo, si alguien está hablando, no debes de interrumpirlo, porque eso sería una falta de respeto. Y entonces yo creo que sería el respeto y amistad. Bueno, amistad me imagino que han de tener muchas, ¿verdad? Durante toda su vida, bueno, siempre vamos a seguir fomentando ese valor. Pero también estamos de acuerdo que existen los valores económicos. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son los valores económicos? ¿No? ¿Ese tema no lo hemos visto? A ver, compañeros sí se lo saben. Bueno, pues yo diría que en esos casos la igualdad, por ejemplo, hay dos trabajadores y uno, y él podría decirse que el jefe, el supremo, le paga más dinero al hombre y él no hace tanto trabajo, y a la mujer que está haciendo la mayoría del trabajo le está dando la mitad o solo una pequeña parte de lo que debería de recibir. Muchas gracias. Chicos, estamos de acuerdo, ya nos dijeron cuáles son los valores más importantes para ustedes, de dónde vienen los valores, pero ahora yo cómo puedo ayudar o aportar cuando se presente algún problema e intervengan los valores. Por ejemplo, una situación, están en el salón de clases, que no suele pasar, por supuesto, ¿verdad? Está hablando el profesor, efectivamente, y siempre hay un chico, o puede haber un chico que esté hablando constantemente, interrumpiendo. ¿Ustedes cómo intervienen para poder solucionar, para poder llevar a cabo los valores? No participen todos, ¿eh? Espérense también. Uno por uno. Bien. Yo creo que los valores en el salón o en esa situación que nos platicó, nosotros podríamos decir que la comunicación, de hablar con el compañero, hablándole respetuosamente, y si no llega a escucharnos, pues salir con algún prefecto y comentarle, pero tampoco vamos a pararnos y decirle una grosería a él, ¡ey, ya cállate! O algo así. Tenemos que salir y decirle a alguna otra autoridad. Y bueno. ¿En qué otro caso han empleado los valores? ¿En casa, en la calle? ¿Cómo los empleamos? ¿Han visto situaciones de esa forma? Mande, a ver, adelante. Pues en la calle, porque luego cuando andamos en, por decirlo, en un metro, en un trole, yo supongo que sería la igualdad de que nosotros, en lugar de estar sentados nosotros que somos chicos, le diéramos el lugar a una persona mayor. Sí, ¿verdad? Que bueno, ha pasado que la gente adulta está parada, o sea, sabes que necesita lugar, entonces hay que comenzar a fomentar ese tipo de valores, ¿no? ¿Qué otro ejemplo nos quieres dar? Perdón. Por ejemplo, vas caminando en la calle y algún vez que una persona tira basura, puedes ir y decir o comentarle a la persona. Si no llega a hacer caso, pues tú también tendríamos la voluntad de levantar esa basura y tirarla en el lugar que corresponde. Bueno, también si nosotros vemos que una persona tira una basura y nosotros la hacemos otra vez, y así van a seguir muchas personas. Y entonces nosotros estaríamos contaminando demasiado. Si nosotros lo hacemos y los demás lo ven, todos lo vamos a hacer. No vamos a tener ninguna voluntad propia, o vamos a decir, no, eso está mal. O si alguien llega a tirar alguna cartera o deja olvidado algo en el taxi, tendríamos el derecho, y también seríamos honrados al decirle a esa persona que si es de ella, o también preguntarle a alguien que si vio que de quién era, no quedárnoslo a nosotros. Ay, ya tengo dinero, vámonos de parranda. Su compañero quería comentarnos algo. O por ejemplo en la casa, cuando los hermanos están peleando por un juguete y ya casi llegan a los golpes, un valor sería platicar, dialogando, no peleando por el juguete y hasta que lo rompan. Es primero platicar y ya decirles, tú vas a tener un rato
y luego tú vas a tener el otro reto. ¿Alguien más que nos quiera platicar de otro valor? ¿Cómo hemos aplicado los valores en nuestra vida diaria? Bueno, este sería de responsabilidad al entregar trabajos, no sé, ya sea en trabajo o escuela. Te dan cierto día y tú no lo entregas, se te puede hacer costumbre y ya no entregar. También puedes tener que pedir la tarea y pedirla, pero ya no sería ya no sería honradez y es tu responsabilidad hacer tareas y trabajos que te asignaron. También ¿qué más? Pues es lo que tú vives todos los días. A ver, platícanos. No, creo que ya se le olvidó, ¿verdad? Sí. Pero tu compañera te va a ayudar. ¿Tú cómo fomenta los valores en tu vida diaria? Bueno, pues en la casa, por ejemplo, que las mamás se asignan, no sé, una tarea de hacer fines de semana, no sé, tú lavas el baño o los trastes o así. Es como que tu obligación, porque vives ahí, pues es tu obligación ayudar a tu mamá, no dejar simplemente que lo haga ella. Y su compañera, falta que participe con nosotros. Bueno, pues este caso se dio hace un año en mi anterior escuela, que había un niño que tenía problemas de atención, y entonces en las clases casi no ponía atención ni nada, y los demás compañeros se burlaban de él. Y creo que ahí no estamos haciendo uso del valor del respeto, porque todos tenemos los mismos derechos y somos iguales en ese aspecto. ¿Tú qué hiciste? Pues yo sí le hablaba bien a ese compañero, porque algunos no le hablaban porque decía que era raro y cosas así. Entonces yo un día vi que una niña se estaba burlando de él, que le decía de cosas, no sé, porque se dormía en clase o a lo mejor así, y fui con el maestro. Y el maestro pues ya hizo otro tipo de, pues hizo reglas, ¿no? Para que conviviéramos más con el compañero y ya no lo molestaran. Y nuestro compañero sí se fue adaptando mejor. Muchas gracias. Estamos de acuerdo que en la asignatura de formación cívica y ética vemos los valores. ¿Qué el maestro, cómo les ha platicado, cómo les imparte esa clase? ¿Qué les dice de los valores? ¿Cómo se los expuso? ¿No se acuerdan? ¡Híjole! Solo están recordando algunas cosas, me imagino, ¿verdad? ¿Qué nos quieren compartir? No, de verdad que no se acuerdan. Eso fue ayer, yo creo que lo vieron ayer y no se acuerdan de nada. Chicos, estamos de acuerdo que ya nos expusieron qué harían. Bueno, en una situación aquí... en la escuela, ¿cómo fomentan los valores? ¿Acaso en la materia de formación cívica tienen pegados cartelones en donde dicen respeto, igualdad, solidaridad, trabajo en equipo? ¿No lo tienen en su materia, en su cuaderno? ¿Cómo trabajan? Bueno, cuando iniciamos la clase, el profesor nos... Bueno, al entrar el profesor nos pregunta qué son los valores o cómo los practicamos. En dónde los practicamos, cómo sabemos practicarlos y cómo deberlos practicar. También nos... si nosotros estamos un poquito distraídos, obviamente el profesor va y nos pregunta, no nos salvamos de decir la respuesta. Hacen trabajo en equipos. Y me imagino que estando dentro del salón de clases, todos participan y aportan sus ideas. Sí. ¿Para qué? Para adquirir nuevos conocimientos y adquirir nuevas habilidades que están desarrollando. ¿Qué más nos quieren platicar sobre los valores, chicos? A ver, ¿qué nos quieres compartir? De la amistad, yo decía que no hay que ser selectivos, porque a veces no estamos... decimos, esa persona es muy seria, es rara, es muy inteligente, No hay que hacerle caso, o sea, de creer mucho o alguna cosa, y pues la verdad no le hablamos sin siquiera conocerlas. ¿Qué tal y tiene problemas y nosotros lo tratamos mal? ¿Les ha pasado que precisamente por no conocer a las personas o por no conocer a la persona tienen una opinión
negativa, pero ya cuando llegan a conocerla dices, híjole, creo que me equivoqué. A ver, ¿cómo? A ver, platícanos. Bueno, yo cuando iba en la primaria, entró una amiga que se llama Frida, y ella al principio me caía mal. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por no, qué te no caía sé. Mal? Nada más porque entró. Ajá, por, ajá, nada más porque sí. Entró y dije, ajá. Esa niña me cae mal, ajá. Con solo verla, dices. Sí, entonces, yo sentía que me estaba robando a mi otra amiga. Ah, eran celos, eres celosa. Entonces, ya después, no sé por qué le empecé a hablar, pero ya después nos fuimos haciendo amigas y después terminó siendo mi mejor amiga. Y sigue eso. Siendo su mejor amiga. Creo que la otra amiga ya no la ve, pero ellas siguen siendo muy buenas amigas. ¿Algún ejemplo más? Que les, tú nos platicaste el caso de tu escuela, de tu compañero. ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Cómo? Que ya no te acuerdas, ¿verdad? Itan. Itan. Muy bien. ¿A ti te ha pasado algo similar o no? Amor. ¿El amor? luego dijeron, algo te saben, ¿eh? Algo no. Te saben del amor. No. No te ha pasado nada. ¿Alguien más? ¿Tu compañera, no? ¿Algún caso? No, deja que se acuerda. Ya se acuerda, ya ven como siempre si tenemos un caso. Sí. De un compañero que ahorita va conmigo, se llama Curtix. Que es muy serio y es muy demasiado tímido. Entonces, en primero todos le hacían burla. Bueno, hasta ahorita todavía un poquito le hacen burla. No ha cambiado muchas cosas. Bueno, ya cambiaron algunas sí, cosas, ¿verdad? Pero antes le hacían burla por maldad. Ahorita ya le hacen burla, pero él también se divierte. Por ejemplo, algunas de mis compañeras le dicen amor, te amo, así. Pero él se pone muy rojo y dice, no, 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 y se empieza a esconder. Y antes, pues, yo sí me enojaba y me paraba con los niños y les decía que lo dejaran en paz. Porque le quitaba sus cosas o les hacían alguna maldad. Y hasta que un día me cansé y le dije al prefecto. Y pues de ahí ya no fueron groseros con él, ya nos empezamos a llevar más. Y es el más famoso de la escuela. Ah, sí, platícanos, porque es el más... Y eso que es tímido, imagínate, no fuera tímido. Porque es el más famoso de la escuela. ¿Qué hace? Pues cuando... Cuando le dices que está guapo o así, se pone muy tímido y se va corriendo, pero está muy altote, entonces le hace así. Sí. Es el más alto y por eso todo el mundo lo ve, no puede ver a dónde vaya, ¿verdad? Sí. Y le dicen, las niñas de tercero o de segundo, le dicen, mi amor, o te amo, eres mi novio. Y bueno, así lo empezaron a conocer y las niñas lo empezaron a buscar. Sí, lo empezamos. No. Empezamos a buscar. No. Se me hace que dio el ejemplo para algo. No. Y pues es lo que quería compartir. Qué bueno, lo aceptan, lo apoyan. Y ahora, en lugar de molestarle a él, lo que le hacen, le divierte. Porque aparte, bueno, está aprendiendo a controlar esa timidez que tiene, ¿no? Sí. Entonces lo ayudaron bastante ustedes. ¿Algo más que nos quiera compartir? Tú sí tienes ejemplos, sí. Tú sí tienes muchos ejemplos. Bueno, es que en la primaria estaba entrando a una nueva escuela. Entonces como que no se me acercaban muchas amigas porque, no sé, no me tenían confianza. Aquí estaba el caso, nada más porque entraste me caíste gorda. Creo que sí. Entonces una amiga se me acercó y yo pensé que era buena onda y así de... que nos íbamos a llevar un largo tiempo siendo amigas. Pero no, un día por la tarde, algún día lejano. Sí, estaba soleado. No sé, otra amiga y mi amiga se pelearon. Y entonces eso es muy malo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces se pelearon y no sé porque no tuvo tolerancia mi amiga y rasguñó a mi otra amiga y le dejó una marca que hasta ahorita la tiene. Ajá. Y la cambiaron y siguió haciendo maldades y no sé qué. Hasta que cuando íbamos en quinto,
a un amigo, bueno, un compañero, le clavó un cuchillo. Ah, caray, eso sí es muy grave. Sí, en su pecho, en su mano, no me acuerdo. Y pues la tuvieron que expulsar, pero lo peor de todo es que la mamá la apoyaba. ¿Y ustedes, y tú qué hiciste? Estamos de acuerdo que era tu amiga. Uh-huh. Ahora me imagino que ya no es tu amiga, cortaron la amistad completamente. Uh-huh. Pero tú, ¿cómo apoyaste a tus amigos? Pues, le dije que hay que alejarnos. ¿Sí? De ella. Y, tratamos de ayudar a la amiga, pero, no entendía. Y, era muy necia. Y, pues, nos la alejamos de ella hasta que ya no le tuvimos tanta confianza como la que antes le teníamos. Qué difícil situación, pero bueno, supiste cómo solucionar ese problema y salir adelante. Uh-huh. Y ahora sí ser un poco más selectiva con tus amistades, ¿no? Uh-huh. Chicos, ya estamos casi a punto de despedirnos. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿Una declaración? ¿Algo así? También se vale. Están diciendo que el amor, ¿qué otro? Empecemos por Daniel, ¿te parece bien? Empecemos por, mira, todas decimos lo mismo, opinamos lo mismo, Daniel. ¿Algún saludo, una declaración de amor? A Kenia. Bueno, están más enteradas tus. No, ya tiene nombre. No, bueno, pero manda un saludo, se vale mandar un saludo, pero acuérdate que el micro siempre al frente. Bueno, a mi familia, que es lo primero, y sí, como mis compañeras están diciendo que mande una declaración, se la voy a mandar a mi novia Paulina, que va en el primero D, y que la amo mucho. Bueno, qué mejor, ¿verdad? Por eso es un valor importante el amor. Segundo. Está nervioso, creo que está un poquito nervioso. La engaña. No, bueno, su compañera. Bueno, pues yo quiero mandarle saludos a mi mejor amigo de la primaria, que hace mucho que no la veo, que se llama Axel. Tienes muchos amigos, así que la lista es enorme, me imagino. Bueno, a esa amiga que conté, ya saliste en internet. A mi mejor amiga, Fernanda, y a todos mis amigos. A Keren, que no pudo venir, que la extraño. Y muchas gracias. De este lado. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi amiga Jacqueline, a mi otra amiga Isis, y a mi mejor amigo, que es Israel. ¿A tu novia? No, estamos en tele, ¿verdad? Nada más son los niños, las niñas no. Bueno, yo quiero mandar saludos a la técnica 46. ¡Oh, la amo! Bueno, la secundaria. A mi amiga Nayeli. Tenían preparados los saludos que ya se les olvidaron todos, creo. No, a mi mejor amiga Nayeli, la te amo, niña. ¿Y ya? Yo le quiero mandar saludos a mi amiga Berenice, a mi amigo Mauricio Iván. No tiene novio. En la secundaria no tenemos novios. Y a mi prima Fanny. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pues sigamos fomentando los valores. Hay que saber aplicarlos en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que no nos pasen cosas desagradables. Y si nos pasan, seguir adelante, ¿verdad? Y apoyarnos entre todos. Y saber también, tú hiciste algo muy bueno, que fue platicar con tu amiga. No lo quiso entender, pues no podemos hacer muchas cosas, pero sí tenemos que seguir adelante, aplicar los valores. Y bueno, hoy estuvieron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Y soy su amiga, yo Sarmiento, yo también me despido. Queremos agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, licenciado Manuel Salgado Cuevas. Gracias por este espacio. A todos mis compañeros, Susana, nuestra productora de tele, Ricardo, que estuvo en cámaras, y a Alma. Muchísimas gracias, profesor. Los profesores que nos acompañaron, muchísimas gracias. Soy su amiga, Jo Sarmiento. Recuerden que están en TGS TV, TV Aprendiendo. Adiós. Digamos adiós, chicos.